Amables televidentes, bienvenidos a los especiales de TV Noticias, donde les daremos a conocer el acopio informativo del departamento de Huila. La Universidad Surcolombiana tendrá una ruta para su desarrollo antes de finalizar el año, que en este momento socializa con sus estamentos activos y pensantes para convertirla en estrategia que responda a los requerimientos tanto de los matriculados como de la región y del país. Sobre tres ejes fundamentales se perfecciona el Plan de Desarrollo 2015-2024 para la Universidad Surcolombiana: la regionalización, la acreditación en calidad y la reforma a la estructura orgánica funcional conforman el compromiso del nuevo rector del alma mater. La regionalización de la universidad para fortalecer las actuales sedes de Garzón, Pitalito y La Plata, darles una dinámica diferente, darles mayor autonomía académica, administrativa y financiera para que ellas comiencen a generar desarrollo en cada una de las regiones donde se encuentran ubicadas. El otro componente es la acreditación institucional como universidad de alta calidad. Queremos ser la 13ª universidad pública de alta calidad en el país y la 34 a nivel nacional entre públicas y privadas de las casi 270 instituciones existentes. Entonces vamos a trabajar intensamente por esa acreditación institucional, que además le significa al departamento mejorar en el ranking de competitividad, en el cual usted sabe que no le fue bien en la última evaluación. Entonces vamos a seguir trabajando. Ese hecho de que el Huila no tenga ninguna universidad acreditada, pues tiene implicaciones, y por eso eso es importante no solo para la universidad sino para toda la región. Y el otro componente tiene que ver con la reforma, todo lo que tiene que ver con la gestión organizacional. La estructura orgánica funcional como tercer componente del plan es básica para impulsar a la USCO en mejores condiciones administrativas. Porque estamos trabajando con una estructura que es del año 96 y han ocurrido una serie de eventos que hacen imprescindible ajustarla, crear algunas unidades que ya la normatividad nacional lo requiere, como por ejemplo el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental, lo que tiene que ver con el componente de seguridad y salud en el trabajo. Pero estamos mirando en la parte de las unidades académicas si vamos a seguir funcionando con programas o vamos a crear escuelas o departamentos para que alrededor de ellos se concentren nuestros docentes y puedan desarrollar no solamente procesos de formación sino también, o de docencia, sino también de investigación y proyección social, y programas también no solamente en pregrado sino también en posgrado, a fortalecer la creación de nuevos programas de maestría, nuevos programas de doctorado. Ya el doctorado en ciencias de la salud está bastante avanzado, esperamos que sea aprobado el próximo año y se sumaría a los dos que nos fueron aprobados este año. Pero después de esa reestructuración orgánica y funcional vamos entonces a hacer una reestructuración administrativa, a aprobar el régimen de carrera administrativa para que toda esa cantidad de funcionarios que actualmente se vinculan por contrato y que ha generado una serie de problemas a la universidad se puedan vincular ya mediante un concurso de méritos los que ingresen, y podamos ya tener una planta administrativa estable que seguramente va a ser muy importante para la institución. Jóvenes procedentes de diferentes regiones de Colombia, reunidos en Neiva, reclamaron la conciliación nacional, pero fundamentada en la responsabilidad de cada colombiano y la aplicación de verdadera equidad, deponiendo el espíritu guerrerista para sobreponer el perdón por encima del resentimiento. Con esas premisas se superarán cualquier tipo de acuerdo que se concrete en la capital cubana y convertirán en realidad el sueño de las nuevas generaciones nacionales. No se llegan a esos acuerdos en La Habana porque la paz inicia en cada uno, ¿sí?, en el interior de las personas y en nosotros los jóvenes, que estamos cada día adquiriendo conocimientos, y es de allí donde se parte para así llegar a pensar o tener ideologías y en cambiar
todo lo que se está viendo hoy en día. Son muchas las acontecimientos, son muchas las consecuencias que nos ha traído la violencia y por eso recalco que es muy importante un tratado de paz, pero como usted lo dice, no se trata de La Habana, no se trata de los acuerdos del Estado, de los convenios que viene el Estado con los grupos de extrema izquierda, sino que se trata de mí, en la voluntad que tengo yo como persona para aportar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros somos muy egocentristas y somos muy egoístas al no pensar en los demás, sino solamente en nosotros. Y es de allí donde se parte, es de allí donde se nace para llegar a la paz, la voluntad de cada persona. Eso implica dejar el camino de la venganza porque su aplicación y su uso genera más violencia y más muertes en el camino. Cuando la persona es víctima y ha vivido todo este mundo del conflicto, la solución que le da más certeza quizás a su vida es esa, es coger las armas, es mirar el lado vengativo, es buscar la solución como se la dieron a uno, que es simplemente matar y ya. Pero existe una alternativa, no crear más conflicto, no crear más guerra, mirar un poco más allá de las armas y del derrame de sangre inocente que se está dando en el país. Yo creo que de sangre inocente ya en este país hay ríos y de eso yo no estoy mamado. Yo creo que el término mamado no es el dicho, pero se puede decir cansado, agotado. Sangre inocente no solamente de padres de familia, sino que también de niños, de mujeres, de ancianos, que quizás a este grupo subversivo no le interesa, no le ve, digamos, la finalidad de eso. Entonces buscar la solución. ¿La solución cuál es? El perdón. No quiere decir de que uno no sufra, significa de no crear más conflicto quizás con pensamiento. Es llegar a creer que la solución está en perdonar y en exigir que a estas personas que han cometido estos actos también tengan quizás, no en el lado vengativo, pero sí tengan un poco de justicia hacia ellos. De que la justicia en Colombia, como lo sabemos, es muy poca y realmente se ve, se pueda cumplir, porque nosotros necesitamos es una paz con justicia social, no una paz que se construya simplemente en La Habana, pero que también en este momento está creando más conflicto. Existe un comentario que dice, no sabíamos qué nos duele más, si la guerra que tenía Uribe o la paz que quiere Santos. Con ese concepto, el joven actual debe convertirse en pujante forjador de vida y no dispensador de problemas. Nuestra realidad ha sido una realidad difícil, lo importante es perdonar. Pienso que no podemos perder en ningún momento los principios éticos y morales que nuestros padres de una u otra forma han forjado en nuestro hogar. Debemos mostrar una cara diferente ante nuestra sociedad y pues pase lo que pase, digamos, ante las circunstancias que hayamos vivido, debemos como siempre ser unas personas pujantes y emprendedoras para nuestro país. El joven concibe la paz como una dinámica y no como un estado de parsimonia y quietud. Nosotros debemos aprender a ser unas personas transparentes, honestas, llenas de muchas cosas en las cuales nosotros siempre podamos aportar a nuestra sociedad y colaborar a los demás de una manera en que nos sentamos de una manera gratificados el día de mañana. Eso implica la exigencia a los mayores del momento del apoyo para mantener especialmente los valores humanos. De una manera u otra, hacer énfasis y reforzar todas esas cosas las cuales nosotros hemos ido perdiendo en nuestra sociedad por muchas situaciones. Entonces, que ellos de una u otra forma nos ayuden a reforzar todos esos valores éticos que necesitamos para nuestra sociedad, que nos ayuden a no ser indiferentes ante la sociedad y que en el momento en que nuestra sociedad los requieran, ellos estén ahí para siempre apoyarnos. El chikungunya es una enfermedad viral que se propaga por la picadura del mosquito transmisor del dengue Aedes aegypti, causando fiebre superior a 38 grados, malestar general, fatiga, náuseas y brotes en la piel. Prevenir el chikungunya es también tu responsabilidad. Por eso, aplica repelente en la piel expuesta, utiliza toldillos, elimina los posibles criaderos de mosquitos, cepilla tanques y albercas periódicamente. Recuerda, siempre pensar primero en dengue. Una campaña de la Gobernación y la Secretaría de Salud del Huila. Personas saludables construyen un Huila más competitivo. Con una visión de futuro de amplia gama, se impulsa en el departamento el proyecto El Huila Construyendo Mundo, donde la población objetivo son los estudiantes de instituciones educativas oficiales, a quienes se induce a la concepción de un proyecto de vida concordante con los avances de la ciencia y la tecnología. La iniciativa no trata de marcar a los jóvenes con modelos o estereotipos, sino que cada uno, desde su propia formación, defina el qué hacer de manera positiva y útil. El proyecto lo que busca es construir al interior de las instituciones educativas beneficiadas
una serie de capacidades para identificar las vocaciones vitales de nuestros estudiantes, para que desde esas vocaciones vitales nuestros estudiantes encuentren la motivación de construir su mundo desde ellos mismos. Esa formación facilitará que la nueva generación no se detenga en situaciones llanas, sino que le dé sentido a su existencia. Que los problemas y las situaciones y las dificultades que todos vivimos, ellos encuentren la manera de convertirlas en oportunidades de crecimiento para sí mismos y para su comunidad. Desde esa estrategia de constituir comunidades de aprendizaje y de práctica, la idea es fomentar el desarrollo de una serie de competencias o habilidades. Fundamentalmente, entender qué es la innovación, cómo hacer emprendimiento, cómo entender la vocación vital desde la investigación de la historia de vida y cómo problematizar la realidad, cómo hacer lectura de contextos. Y una vez se consolida esa estrategia, cómo podemos aprender a trabajar en equipo para gestionar conocimiento a través de ambientes virtuales. El proyecto incluye el montaje de una plataforma tecnológica para esos jóvenes en proyección. El tema de los ambientes virtuales, como todos sabemos, es un tema nuevo para nuestra sociedad y nuestra cultura, y por lo tanto el segundo objetivo del proyecto es desarrollar unos ambientes digitales, una plataforma tecnológica que soporte toda esta capacidad de gestión de conocimiento. Para ello tenemos como aliado a Google, tenemos como aliado empresas de software libre que han trabajado o que han nacido desde iniciativas de universidades tan importantes a nivel mundial como Harvard y MIT. Y esta base tecnológica básicamente consiste en una ENREN, una red académica de alta velocidad, por sus nombres, siglas en inglés se dice ENREN. Estas redes es la primera red que se hace en Latinoamérica para instituciones de educación básica y está diseñada fundamentalmente para darle 20 megas de capacidad a cada institución educativa, montar unas zonas Wi-Fi que tengan acceso incluso a hogares en radios alrededor de 300 metros alrededor de la biblioteca y todo un tema de plataformas virtuales entre las cuales hay un videojuego que está diseñado para pensarnos el territorio del Huila dentro de 20 a 40 años. El Consejo Seccional para la Agricultura, CONSEA, rechazó el estudio técnico para la definición de la unidad agrícola familiar en el Huila, contratado por la regional del INCODER con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por considerar que se elaboró sin consultar las bases productivas de la región. Y tenemos unos actores territoriales, institucionales, productivos y de todos los términos, como las comunidades también, las diferentes comunidades asentadas en nuestras zonas del departamento. Tenemos un posicionamiento muy claro de algunos gremios de nuestro departamento, donde lo que debe hacer la universidad es venirse a campo y recoger esa información con todos estos actores, con el productor primario, con la institucionalidad, con el Comité Cafeteros, con el SENA, con la CAM, con los gremios, con las asociaciones de productores, con los centros provinciales, con los municipios, donde está la participación de los municipios frente a las diferentes situaciones, frente a los diferentes ejercicios que hacen los municipios del ordenamiento productivo en su zona. Entonces, aquí sí, afortunadamente el convenio está vigente y es el momento, doctor Germán, de requerir a la universidad de reformular. Yo pienso que debíamos es como de arrancar un ejercicio juicioso de lo que va a ser el estudio de esta unidad agrícola familiar para el departamento del Huila. El titular de la cartera agropecuaria exigió concertar los datos con los productores del departamento. Donde sea un proceso concertado con todos los actores, del ejercicio, pienso que aquí la institucionalidad está clara, está preocupada, veo la preocupación de toda la institucionalidad, veo la preocupación de los gremios, la preocupación de las comunidades
Y desde luego ratifico la preocupación del departamento del Huila en un ejercicio y en un estudio tan importante como lo que va a significar lo que nos determina este estudio para la productividad y para la competitividad del departamento del Huila. Y es un estudio que en cualquier momento, independientemente de los resultados que tengamos, se van a reflejar. Esa posición fue unánimemente respaldada por todos los gremios de la producción regional. Un proyecto tan importante como es definir la UAD para los modelos productivos de aquí en adelante, que tendremos que ajustarnos todos los sectores agropecuarios, pues tiene que ser con la realidad agropecuaria del departamento. El departamento de Huila es un departamento netamente agropecuario y vemos que este estudio realmente no refleja la realidad. Uno, no se hizo una concertación, ni coordinación, ni mesas de trabajo con los gremios de la producción, con las asociaciones de productores, con los centros provinciales, con los entes territoriales, que le permitiera realmente reflejar la realidad del sector agropecuario. Y dos, ni siquiera el estudio contempla la articulación de las apuestas productivas del departamento. Hospital Universitario de Neiva. Ofrecemos el mejor servicio en salud del sur del país. Profesionales altamente especializados en todas las áreas médicas. Atención integral. Contamos con excelentes servicios, tecnología de punta y comodidad para nuestros usuarios. S. Hospital Universitario de Neiva. Corazón para servir. Tras la firma del convenio para silenciar los fusiles, comienza la etapa más difícil de la conciliación y el entendimiento nacional, etapa identificada con la solución de las dificultades sociales que durante medio siglo ha sido totalmente descuidada por el Estado y por la sociedad en general. Este compromiso es del estamento gubernamental y es reconocido por todo colombiano interesado en la conciliación independientemente del partido político partidista al que pertenezca. Tendremos que resolver, como lo dijo el profesor Reyes de una manera muy atinada, tenemos que resolver ese gran conflicto social que se expresa en los índices de pobreza, de desempleo, de inequidad, de desigualdad y que se hace entre toda la sociedad, por supuesto, con el liderazgo del Estado central, y lo que queremos precisamente es que esto se descentralice. Para el gobernador del Huila, esas soluciones deben emprenderse desde las regiones, justamente donde se comenzó el conflicto. Que sea desde las regiones que construyamos todos esos escenarios para componer y para resolver nuestros conflictos sociales. Ahora, con los menguados recursos de los municipios y del departamento es imposible. ¿Cómo usted resuelve conflictos de tantos años y tan graves con unas finanzas menguadas de municipios y departamentos? Es imposible. Necesitamos ser creativos, pero sobre todo necesitamos la participación de inversión del Estado en todas las áreas, porque resolver el problema social no solamente tiene que ver con programas asistenciales, tiene que ver con toda una política de desarrollo y de transformación de los sectores productivos que den lugar a más inversión, a más empleo y a más riqueza. Y de eso se trata el Estado, de poner las condiciones necesarias. Esto tiene que ver con la misma competitividad del departamento, tiene que ver la construcción de la paz y la competitividad, por ejemplo, de una finca en cualquier lugar de cualquier región de Colombia. Pues no tiene que ver solamente con la capacidad del dueño de la finca o de los obreros que trabajen en ella o la simple capacidad o vocación de su suelo productivo o menos productivo, sino de todo el entorno, o sea, cómo llegar ese producto a los grandes centros, cómo llegar al puerto en donde ese producto va a embarcarse a otras latitudes. Las dificultades radican en reconocer ese tipo de soluciones para ese tipo de colombiano olvidado. Ese campesino que está produciendo cualquier producto tiene la oportunidad de educar bien a sus hijos con calidad. Y yo diría más allá, educarlo con la posibilidad de que ese muchacho tenga una visión de quedarse en el campo para seguir produciendo para su familia y para su país. Si ese campesino no tiene cómo atender a su familia en un centro inicial
y después en un hospital de segundo, tercero o cuarto nivel que esté relativamente cerca, pues difícilmente es que él se quede allí produciendo para el país de buena calidad y con buenos precios. Tiene que ver con el uso de las tecnologías, de la comunicación y de la información. Tiene que ver con todo el entorno. Entonces la inversión en ese entorno pues le corresponde al Estado, pero no solamente al Estado, le corresponde también a la sociedad. Mediante una acción popular, la población del primer estrato socioeconómico de Neiva recibirá gratis agua potable suministrada por las empresas públicas, como lo establece Ley de la República para todos los municipios del país, pero que escasamente se cumple en Bogotá, Cali y Medellín. La tutela que instauró el abogado Javier Roa Salazar tuvo respuesta favorable y por consiguiente, las empresas públicas de Neiva deberán distribuir el agua a numerosas familias sin exigir retribución económica. A que se cumpla un precepto universal, que es el derecho al mínimo vital. ¿Eso qué quiere decir? Que los ciudadanos de estrato 1 y 2, que es aproximadamente el 75.000 usuarios de las empresas públicas de la ciudad de Neiva, tengan gratuitamente 50 litros de agua diarios para su subsistencia. Determinación contenida en resoluciones de las Naciones Unidas. Determinación contenida en reiterados fallos de la Corte Constitucional. Esta exigencia no es nueva, toda vez que corresponde a norma nacional que infortunadamente no se cumple. Ahora, esto no es ninguna panacea ni es ninguna novedad. Ya todo el mundo sabe que en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá, el señor Petro ha tomado la decisión de implementar el mínimo vital en Bogotá, igual en Medellín y en otras ciudades capitales. Pretendemos que en la ciudad de Neiva las empresas públicas acoja los fallos universales que hay sobre la subsistencia que va a beneficiar a niños, ancianos, personas que no tienen los recursos suficientes para el derecho al agua, que es la mínima subsistencia, que es tener entonces un mínimo con el cual se pueda desarrollar una vida cotidiana normal y prioritaria. La elaboración de numerosos arreglos para la Navidad es un trabajo que persistentemente realiza un grupo de laboriosas amas de casa en la capital del Huila, que gracias a una guía consiguen convertir en realidad una serie de iniciativas que cuando se muestran al público, cualquier visitante queda fascinado tanto por la calidad de los productos como por la forma como las manos femeninas las elaboran y las revelan a unas acuciosas fabricantes. Eso se necesita telitas y se cortan los retacitos en cuadros o diagonales, como uno lo quiera trabajar, y se va pegando con aguja e hilo. La profesora nos enseña, ella nos enseña cómo se hacen los trabajos. Viene una cinta por encima, otra por debajo. Hay que combinar las dos para que haga la figurita, figura de una flor, digamos, un cuadro. La edad para producir estos arreglos y prendas no importa, y menos cuando de técnicas antiguas como el crochet se trata. Esto es crochet, pero a máquina, es trabajo en máquina. Ah, ¿el crochet que usted hace acá es? Este lo hago manual y este es a máquina. Pero ese no lo hace usted, sino este. Este, sí señor, este es el que yo hago. Está tocando una falda hecha en lana mercerizada es esta. Y está el forro, es en satín. Tenemos la blusita también, que está hecha en crochet y tiene un adorno en cinta de agua. Eso es. Y pasamos a la carpeta está hecha en hilo mercerizado, lo mismo de la otra carpeta, hilo mercerizado. Esto lo hacemos a mano, la técnica de crochet. La guía de la elaboración está en una docente que con dedicación y esmero orienta a las amas de casa en distintos barrios de la capital huilense. Esto nos ha servido como una terapia porque ellas en las tardes se hacen sus mañas para sacar su tarde libre y poder asistir a la clase. La producción tiene un sentido
y se adecúa a las épocas de año. Este taller es dirigido una tarde por semana en cada sector para poder tener cobertura en varios sectores de esta ciudad, desde luego. La metodología de la instrucción es concordante también a la ocupación del tiempo de las amas de casa y se mantiene una rutina muy práctica. Bueno, mira, esto es una técnica que se llama patchwork sin aguja. La base de este producto que ven ahí es icopor. Le aplicamos una capa de espuma y luego pasamos un diseño, el diseño que la señora escoja a su gusto, y luego simplemente hacemos un corte e introducimos unas telas bien llamativas de acuerdo al motivo que estamos trabajando y obtenemos este resultado. ¿Y eso es exportable? ¿Eso es vendible? Desde luego que sí, claro que sí. Son artículos muy llamativos dependiendo de la calidad del producto, ¿cierto? Y eso es lo que hemos tratado de obtener. Buena calidad, cosas novedosas que no sean comunes en el mercado, eso es lo que queremos traer. Este taller se dirige en dos semestres. El primer semestre del año lo adaptamos a las diferentes épocas, de acuerdo a lo que las mamitas quieran trabajar, que son otras técnicas alusivas a esas épocas. Y ahora, como se nos aproxima la Navidad, siempre trabajamos productos navideños. El cerebro de esta producción comunitaria es un concejal naivano, quien destina tiempo y recursos para mantener el proceso con importantes resultados sociales. Nosotros hace cerca de 8 años estamos trabajando en este proceso. Yo tengo una profesora prácticamente de planta, yo de mi pecunio le cancelo sus honorarios, motivamos a la gente en los barrios para que participe, sobre todo las amas de casa, para que no estén en la casa haciendo nada, para que salgan a producir, para que ayuden en la casa, para que se desintoxiquen además, porque es una forma de desintoxicarse en la casa, de salir y tener otras expectativas, y ve uno con mucha satisfacción de que ya están vendiendo estos productos, que lo están sacando al exterior. Hay gente que está mandando para Alemania, para España, para Estados Unidos, productos que están haciendo en los diferentes barrios, en las diferentes comunas, y ellos ponen los materiales, nosotros le ayudamos con la proveedora y la motivación. Yo voy permanentemente, la saludo a los cursos son de lunes a viernes, todos los días estamos dictándolo en las diferentes comunas, y muy satisfecho porque la verdad es que usted lo ha dicho y estamos viendo los resultados de lo que está pasando. Ellos en el primer semestre, de enero a junio, están confeccionando lo que tiene que ver con San Pedro, con Rabo y Gallos, con todo este cuento, con camisería, con sandalias. Ellas trabajan eso también, con sábanas, todo este cuento de San Pedro. Y luego viene diciembre y ya la parte navideña. Entonces tenemos esos dos ciclos, uno que tiene que ver más con lo de casa y lo otro más con lo de comercializar, que es lo navideño. Y con este especial llegamos al final de nuestra información, invitándolos para que continúen con la programación de este canal y que nos visiten en nuestra página web www.tvnoticias.com.co. Hasta la próxima.